¿Qué tal? Desde el mismo corazón de la capital cubana y los estudios centrales de la televisión, Maylin Abad García y Jorge Ruiz Ríos les damos la bienvenida a la red de Conexión Cuba. Nuestro principal titular en voz e imagen de mi colega. Genera nuevos proyectos plataforma Transfer Móvil parte 2 y final. Acompáñenos. La plataforma Transfer Móvil, considerada ya un megaproyecto, trabaja sobre tres pilares fundamentales: la unión de su equipo, las mejoras sistemáticas y su constante desarrollo. Leiber Gómez continúa dialogando desde la presidencia de Texas en el Centro de Negocios de Miramar. Adelante. Sí, gracias, Maylin. Jorgito, como prometíamos, la semana anterior regresamos a los predios del Centro de Negocios de Miramar para seguir conociendo detalles de las nuevas actualizaciones de la aplicación Transfer Móvil. Como de costumbre, lo hacemos con un amigo incondicional de Conexión Cuba. La plataforma Transfer Móvil vive su segunda etapa y ya inicia a vivir la tercera de forma conceptual. Julio, ¿cómo han planificado ustedes las estrategias a seguir en los siguientes pasos? Sí, Transfer Móvil es un proyecto que está, tiene una estrategia muy bien definida prácticamente desde su inicio, 2015, y cuenta con tres etapas fundamentales de desarrollo. La primera estuvo asociada y todavía continúa al pago de servicios públicos. Ahí se implementaron, o sea, todo el módulo de agentes de telecomunicaciones, y se han ido implementando inclusive años posteriores el pago de la electricidad, el pago del agua, el pago del gas y todo lo que es servicios públicos. Ya una segunda etapa, que comenzamos ya a finales del 2019 y se ha mantenido durante el 20, ya es la integración con servicios ya más asociados al comercio electrónico, en lo que el usuario compra algún producto, adquiere algún servicio, es decir, ya algo más propio del comercio electrónico. Y ya la tercera fase, que es ya la que estamos incursionando ya desde finales de este año, ya va más asociada a cuentas virtuales. Inicialmente lo tenemos concebido dentro de Tesla, o sea que con ese dinero que va a tener en una cuenta, la cual el mismo cliente se va a autoprovisionar, con ese dinero va a poder lo mismo recargar un móvil que comprarse un terminal en una oficina comercial, que pagar la factura de telefonía fija. Y ya con esto vamos dando inicio a la tercera etapa, ya más asociada a lo que llamamos comúnmente como monedero. Ahora mismo estamos trabajando, es de los proyectos que tenemos ahora en curso, comenzamos ya el trabajo con, justamente con el producto este nuevo del que te estoy hablando, que es la bolsa de Tesla, que no es más que una cuenta virtual que permite cualquier gestión de pago dentro de Tesla en su fase inicial. Además de estos proyectos, ¿trabaja en otros aspectos el equipo de Transfer Móvil en la actualidad? Sí, Transfer Móvil no se detiene, hemos hablado, tiene una alta responsabilidad en el desarrollo del comercio electrónico en Cuba. Ahora estamos implementando el pago de las multas. También otros productos estamos desarrollando, como el producto del Boulevard de Mi Transfer, que bueno, más adelante podemos, te puedo mostrar en la práctica cómo funciona. Sí, quería preguntarle justamente de esto, pero le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo y preparar las condiciones para verlo desde una pantalla, ¿le parece? Sí, sí. Bueno, pues vamos a dar la pausa. Adelante. Y regresamos después de la pausa, como habíamos prometido, para ver desde una pantalla y de una forma más práctica cómo acceder a Mi Transfer. Julio, es suya la palabra. El Boulevard de Transfer Móvil, bautizado como Mi Transfer, es un producto nuevo que estamos desarrollando y que próximamente lo pondremos a disposición, sobre todo de los negocios, a nivel de empresa, inclusive negocios también de cuenta propista. Está asociado a un producto que ha sido fruto de la colaboración entre dos empresas, entre Get y Etelsa. Ahí aplicamos un concepto de trabajo en equipo, que es una de las cosas que hemos estado hablando todo el tiempo. Este es el producto que tenemos aquí, fíjense,
La idea de este producto es tratar todo el tiempo de simular el funcionamiento parecido al que hacen los POS. En este menú principal, ustedes pueden ver lo siguiente. Aquí están los usuarios. Cada vendedor administrador crea su propio punto de venta. Dentro del punto de venta, cada administrador puede crear una serie de vendedores, que son los que van a trabajar dentro del punto de venta. El administrador tiene un rol que visualiza todas las operaciones y tiene un nivel sobre las acciones, puede hacer devoluciones, es decir, tiene rol máximo y puede, o sea, de alguna forma desagregar los roles a los vendedores de acuerdo a la función que vayan a realizar. También tenemos los pagos. Aquí vamos a ver, lo más importante es que los vendedores y el administrador, es decir, los que manejen el punto de venta, van a poder gestionar sus pagos. Los pagos que les realizan los clientes a partir de un servicio que prestan, un producto que venden. Esto es aplicable para un restaurante, una bodega, un parque, hasta una empresa, un buró de turismo. Estamos trabajando en ambiente de prueba. Estos son pagos, algunos son pagados correctamente. El color verde asocia que todo se hizo bien. Estos están pendientes. También aquí podemos observar las devoluciones. Es decir, en una opción observamos los pagos, todos los pagos realizados. Y en esta otra parte del menú vamos a observar todos las devoluciones, si fueron fallidas, si fueron exitosas, es decir, también definimos el negocio. O sea, el negocio hay que definirlo, es decir, a qué cuenta o cuentas yo quiero que me paguen los clientes indistintamente. Él después va a poder decidir a qué cuenta según el modelo de negocio que él tenga, según los intereses que él tenga. Y aquí yo voy configurando las cuentas y a las cuentas le voy poniendo un alias. ¿Por qué? Porque normalmente es una práctica de TransferMobile que las cuentas nunca son visibles. Lo que se maneja es un alias, un código proveedor, exceptuando las transferencias que las transferencias. Y es más fácil, claro, para reconocerlas también. Y es mucho más fácil. La parte más interesante, después que usted configura todo eso, viene ya lo más cotidiano, cobrar, o sea, decidir el pago. Él maneja dos tipos de QR, QR estático, que es un QR que puede estar en la pared, arriba de la mesa, plasticado, el cual no tiene el monto de la operación. En este caso, el cliente cuando escanea ese QR, que puede estar en la pared, en cualquier lado, tiene que adicionar el monto del pago que va a realizar. Ahora, en el caso del QR dinámico, que es el más atractivo desde el punto de vista de este negocio, vamos a suponer que yo soy el vendedor, tú eres el cliente, yo te voy a definir el monto que le voy a cobrar, voy a escoger de las dos tarjetas que yo tengo configuradas en mi negocio, a las cuales me pueden llegar dinero, una de ellas, pongo una descripción, mesa 2, y a continuación genero el QR que te voy a llevar. Me acerco a tu mesa, en esta información va el monto, va el ID también de la operación, es decir, va una serie de información, ahí vemos todos los detalles, el estado final, y a partir de ahí, bueno, el cliente queda liberado de una forma muy amigable. Un POS tiene un tamaño mucho mayor, vale más de 400 USD, con el 40% de lo que cuesta un POS podemos tener un terminal y puede hacer las mismas funciones, inclusive más. De ahí que este producto nosotros consideramos que en lo adelante, a partir de que salga, sobre todo 2021, va a tener un alto impacto en la sociedad y va a ser también un catalizador del comercio electrónico en Cuba. Julio, sabemos cuánto significa TransferMobile, sobre todo porque exige mucho sacrificio y entrega. ¿Qué significa para usted esta plataforma dentro de su vida profesional? TransferMobile para mí representa un reto no solo profesional, sino también personal. Pero más que eso, es un sueño que he tenido por más de 7 años. Considero que los sueños, cuando son importantes para uno, uno tiene que perseguirlos y a tocarlos y hacerlos realidad. Y para mí ha sido una oportunidad muy, muy especial, muy significativa, el poder compartir este sueño con el resto de mi equipo de trabajo y juntos poderlos hacer realidad. TransferMobile para mí ha significado una constante evolución, tanto como persona como profesional. Para mí, no solamente lo veo como una herramienta que nos contribuye a nivel social, sino que es un aporte a la historia, a la informatización de la sociedad. Por lo tanto, para mí, ¿no?, y para mi equipo, la principal motivación es cuando una persona se le acerca, un desconocido, un familiar, y te dice qué tan bien le va con la aplicación, qué ha logrado con la aplicación y sobre todo todos los problemas que ha podido resolver con solo tener TransferMobile en el móvil.
TransferMóvil desde sus inicios, tanto como ahora, representó primero que nada un gran reto para mí, para nuestro equipo de desarrollo. Y especialmente para mí ha significado un gran crecimiento, tanto profesional como personal, ya que nada más de pensar de todo lo que hemos aportado a la informatización de la sociedad, es muy gratificante y nada, estoy muy agradecido de pertenecer a este grupo de desarrollo que me ha dado tantas posibilidades y nada, contento, solo puedo decir que hasta ahora ha valido y valdrá la pena todo el tiempo que le hemos dedicado a la creación de esta plataforma. Colegas, esta ha sido mi conexión desde el Centro de Negocios de Miramar. Ahora devuelvo la señal al estudio. Gracias, Leiber. Todo un programa desde la presidencia de Texas. Acotamos, Maylin, que Conexión Cuba reconoce tanto a la empresa cubana CETIT y a Texas el trabajo desplegado en la producción de nuestros programas. Ambas empresas aún lo continúan haciendo. Nuestro eterno agradecimiento. Por hoy, cerramos el tráfico de información. Es todo en nuestra conexión.